Este es un espacio donde la mujer puede encontrar contención y orientación, sobre todo en situaciones de violencia, pero también en otras que tienen que ver con sus derechos laborales, su familia, y ese fue el objetivo con el que creamos el área. Otra de las cosas que hemos implementado desde el área tiene que ver con un espacio psicoeducativo, con la modalidad de taller, para los varones que están involucrados en situaciones de violencia. Los varones acceden a través de medidas judiciales, derivados desde el juzgado, con una cantidad de encuentros que deben cumplir. La idea es un poco trabajar el concepto de masculinidad tradicional, qué cuestiones los llevan a ejercer violencia y poder cambiar esos modos y esas formas hacia vínculos más sanos, más equitativos y con una mirada más basada en los derechos y en el reconocimiento del otro como un ser humano. Una de las funciones primordiales dentro del área de la mujer es también todo el trabajo de promoción y sensibilización en la temática, ya que el tema de violencia y sobre todo perspectiva de género es crucial. También se trabajó en diferentes capacitaciones a nivel también provincial, en coordinación con la Secretaría de la Mujer, para compartir experiencias y poder obtener mayores herramientas de trabajo. Otra de las cosas con las que venimos trabajando es un programa de becas de formación laboral, que es un acompañamiento económico al cual pueden acceder en cualquier momento del año.